¿Qué tal, amigo? Aquí estamos otro video más. Aquí está Sara otra vez. Continuamos otra vez. Pues sí, Bonnie. Eso es lo que yo te tenía a decirte, pues. Y pues sí, yo que estaba mirando un video ahí donde también decía él, pues, que vos no te podías defender, si como él pudiera defenderse. A mí me dio risa, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque él tampoco no se defiende, porque mira, yo hablo cuando alguien que no es la mamá o la hermana, él se siente grande. Pero yo por eso fue que yo dije, Bonnie, porque digo, vengo aquí a decir mentira a las personas por mi primo Bonnie, porque mi primo Bonnie no quiere. Como dije yo, está bueno. Y fíjate, Bonnie, que yo también estaba pensando. ¿De qué estás pensando? Pues que yo me voy para la capital. Ah, yo pensé que para los estados. Así pensé yo. ¿Y con quién te vas a ir? ¿Con Héctor o no? Sí. No, la verdad se me hizo. No, ¿verdad? Fíjate que yo, pues, con Héctor, yo tengo... Antes de con... Pues yo te voy a contar esta historia. Ajá. Yo con él, hemos tenido como 3 años de ser novio, pues solo así novio, pues, pero no sabe que yo estoy casada, él no, porque como él trabaja en cinta, y pues él no mira videos, porque si él mira videos, ahí sí me cacha. Y pues cuando yo vivía con Mario, igual yo mensajeaba con él. Las oportunidades ya no pasan, o las oportunidades se acaban. Ellos pues quisieron, quiso estar con la persona, pues que le vaya bonito. Cabal. Igual que yo algún día me voy a acompañar también. Yo no voy a querer que el otro, mi pareja, me va a decir como me lo hacía también a este, también hay problema. Uh-huh. Porque Mario sí me decía, cuando yo estaba, uh-huh, sí, ándate con Marvin, ándate con Miguel, ándate con Héctor. Mira, pues, yo a veces me quedo callada porque yo no le podía decirle andate con esta persona, porque yo nunca le conocí novia aquí a Mario. Uh-huh. Porque voy a decir andate con ella, mira, o andate con ella, no conocí a nadie. Pero él siempre me sacaba, y ahí donde comenzábamos nosotros, pero ya cuando venía, le decía a la mamá, fíjese mamá que la Sara como mienta Mario. Y la otra le creía, pero Mario tiene unas grandes mentiras, fíjate. Él le gustan los problemas, porque él decía, mamá, fíjese que la Sara cómo saca Mario. Pues sí, eso es lo que yo digo, pues que algún día que Mario se acompañe con otra, pues no quiero que me vayan a sacar, pues que se olvide de una vez de mi nombre, que aborre todo mal y que vuelva a su nueva vida. Entonces, pues, no sé si pues ya vamos. Bien, ya va como 10 y 14. Entonces este tema era... Pues, que tú te vas a ir para la capital. Me voy a ir, no sé si, pero el otro mes. ¿El otro mes? Mira, estoy pensando en el otro mes o el mes de octubre, porque en octubre tengo una lavidencia. Entonces yo me quiero ir de una vez ya sin... Cualquiera de los dos, ajá, meses. En septiembre, sea octubre, pero más que toque en octubre, porque en octubre me toca la audiencia. Y de ahí ya divorciada, pues ahí sí nadie me va a pelear. Entonces yo lo que quiero, pues yo le doy mil gracias a Dios, que él me va a sacar mis papeles, pues, porque si uno no va a poner, uno no es nada. Cabal. Entonces, pues, yo sé que voy a mandar un saludo a la mexicana y también ahí a todas las personas, Sara Torres, porque es una suscriptora cuando nomás comenzamos el canal. Ella fue su primer comentario que dejó. Entonces, le agradezco mucho a Sara Torres, pues, si ella... Y también saludos para ella. Más que todo, saludos para todos, suscriptores y para suscriptores. Para todos, si uno manda solo uno saludos, van a sentir mal los suscriptores. Más que todo hay que decirles salud para todos. Todos los que están suscritos a este canal. Y también le mando un fuerte saludo también a la familia de Héctor, donde ella se encuentre. Y también para la familia Lemos, que está en Chiquimulilla. Y también a una persona también que es muy especial, que vive en Cobán, que es mi pedido. Que Dios me lo bendiga donde se encuentre. Y también un fuerte abrazo a la distancia y muchas bendiciones para todos. Y besos también. Un besito para todos. Adiós, amigos, bendiciones.